Hola, buenos días, bienvenidos a un video más. Buenos días. Digo buenos días porque sí es bien tempranito. Ay, No tan madrugamos. temprano. Bueno, yo madrugué hoy. Ay, no. Mi mamá madruga todos los días, pues hace la rutina de ella todos los días aquí madrugando para echar el bastimento a Jason. Ajá, Entonces. ahorita, o sea, yo le hago atol y le echo su desayuno. Y así refacción también, porque como luego le da hambre, él viene hasta las 4 de la tarde. Entonces yo ahorita aquí estoy Dorando. dorándola en caparina para que salga más rico. Yo, a mí me gusta como me gusta así dorada. En cambio solo así sale diferente. En Sí, cambio se así sale siente bien diferente. rico, siento yo. Por eso yo mejor lo pongo a dorar. Como solo Dorando. para echarle su Va a así. echar a su atolito. Ajá. Pues como se va algo temprano, entonces él no desayuna aquí, no que allá en el trabajo. Entonces, como ella dice que le tienen microondas, ¿verdad? Para Ajá, que caliente su todo comida. dice que calienta él. Así sí, bien rico. Calienta las cosas bien rico. Eso es lo bueno, Vaya que entonces. les tienen allá les tienen su. Todo dice Microondas. que calientan su comidita. Su atolo, café o lo que Todo, lleven. ajá. Porque la comida va caliente, pero aquí como es frío, rapidito se Sin lanza su la. comida. Ajá, Ajá. es cierto. Yo digo que por eso también, por eso le tienen ahí ese Ese microondas, para microondas. que calienten sus Sí, comidas, porque sus. ay, ya Ajá. hasta tía se le ponen las tortillas, digo yo, de tanto Ajá. frío. Ah, sí. Sí. Y ahí día a día, porque de todos modos, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Lo Pero bueno que aquí adentro, vea que no hay mucho eso frío. es lo que yo tanto quería también, que así quería mi casita, digo, porque para no salir afuera, porque ay, yo saliendo afuera me pongo tiesa. En cambio aquí no me da, no me da tanto frío, porque media vez calienta la estufa. Ah, ya siento hasta calor, siento. Ah, sí, poco a poco se va Así. calentando. Ajá, calienta. Bueno, yo le voy a hacer unos panqueques a Jason. Que a él le encantan los Ajá, a él sí panqueques. le gustan los panqueques. Pero yo como, saber, me entra la tarde, yo Sí, es que echo como la comida, la el atol. tortilla. Primero hago el atol, de ahí hago la comida, de ahí me pongo a tortear. Ya no voy a poner a tortear, solo voy a hacer el atol. Ajá. Sí, entra la tarde Uno porque solita, sí. los panqueques cuesta que estén, como Ajá. quiere a fuego lento, entonces yo le voy a hacer sus panqueques ahorita para que él Ahorita le voy a echar agua porque ya está ya está doradito. doradito. Ajá, mira. Ah, sí, ya está Yo así cafecito. lo Ahí hago. está bien. Ajá, sí se ve la diferencia. Ya está cafecito, entonces Hasta huele. huele diferente. Ajá, es cierto, huele diferente. Entonces ahorita ella lo va a echar agua, lo va a disolver bien, bien. Y ya que herma, entonces ya se va a ir espesando. Sí, cafecito sale, en cambio así Así sí. normal, amarillo se ve. Amarillo sale. Miren, tal vez Y se ahí se ve. tiene que deshacer toda la caparina. Ya ven ese, por si no lo han visto o no han probado ustedes así, háganlo, la verdad que sí sale bien Bien rico, rico. sale Así bien sí me gusta a mí. diferente. Bien Así sí me gusta diferente. tomarlo, pero Solo así así la no, ingeparina, no. no me gusta. Bueno, entonces yo voy a hacer los panqueques porque si no me entra la tarde Ah, sí. mientras está la torre. Continuamos aquí con el video. Ya mi mamá ya terminó de hacer el atol, ya se coció. Entonces ahorita está haciendo el tomate con huevo, le va a hacer. Sí, toma. Entonces ya está el tomate bien frito con la cebolla. Y ahorita le va a poner los huevos. Y yo por aquí tengo el panqueque, miren. Ahí va, poco a poco, porque si quiere poquito fuego. Aunque ahorita creo que mucho le tengo. Bueno, conforme yo voy viendo que se va cociendo, así le voy teniendo el fuego, porque si le pongo más, entonces sí se chamusca. Pero con eso no creo que se chamusque. Ahí lo estoy viendo, entonces. Ay, ay, estoy preparando ya a mi mamá. ¿Cuántos huevos le echa? Dos. Tres Solo le he hecho. tres. Ajá.
Ah, pero ahí saca para usted para su desayuno. Ah, sí, qué Ah, bueno. mi mamá también lleva su desayuno, entonces lo prepara junto, ¿verdad? Porque Sí, ¿para qué voy a estar haciendo por de la aparte, dieta? ajá. De una vez los. Y ya Rosita se prepara aparte su desayuno y ahorita que estamos nosotros también. Bueno, a veces ella hace para nosotros y a veces yo para ella. Y así lo hacemos entonces. Y así es como madrugamos aquí a las 5 nos levantamos. Bueno, yo me levanté hoy. Mi mamá así todos los días a las Yo día a 5. día, pero yo aquí ni siento que sea, yo siento que ya es tarde, ¿sí? Pero yo a las 5, día a día, a las 5. Cuando estaba en la costa antes, me Ahí sí levantaba a las 2 madrugábamos de la más. mañana, me levantaba, ahí sí sentía yo que no dormía nada. Ajá, de Porque ellos verdad. también llegaban a las 9, a las 8 de la noche, llegaban Sí, porque se iban a cuando cortaban caña, cortar. entonces. Ajá. Pero aquí yo siento, No es nada hasta, no, levantarse a las a ver 5. qué será, gracias a Dios, como yo estoy acostumbrada A a madrugar. batallar, no, no siento nada. Como les digo, va, que como todo adentro, como que no salgo afuera, porque afuera hace mucho frío, y aquí Allá en es la como, costa si no había frío, allá pero no, sí allá sí, madrugamos. iba yo hacia la masa, estaba lejos ahí de la masa. En cambio ahora no va a ser masa, que más seca le Está más eche. seca, ahorita es Sí, más porque seca. Está como hay lejos el mucho motor frío. Y también, saber eso si hacen sí. masa ahorita, no hace nada, Bueno, ahí bien. sí que sí, pero yo siento que yo digo que no, porque a estas horas Ah, no creo que estén haciendo masa. saber. Y a esa hora de las 2 de la mañana se levantaba mi mamá. A nosotros a las 3 nos levantaba a tortillar, va. Ustedes se Ya cuando. levantaban, no solo que como decía yo, estaban chiquititas ustedes, pero aunque sea así, se levantaban a ayudarme. Yo me acuerdo que con los ojos cerrados estábamos tortillando con la Rosita como nosotros somos las primeras. Entonces, Cabal. a las 3 ya cuando tenía lista la masa, mi mamá, el comal en el juego y todo, nos iba a despertar y nos cepillamos, nos lavábamos la cara y las manitas y a tortear. Y lo peor que estábamos estudiando, se iba mi papá, nos íbamos a dormir un rato. Cuando Y ya sentía al ya rato era tocaba, hora ajá. de levantarse, nos levantábamos a hacer el desayuno, a desayunar, a arreglarnos y para la escuela y así. Yo por Ay, eso, no. yo sí no me iba a acostar, porque yo decía Ajá. al acostarme, jamás pereza, ¿la? Entonces lo que me ponía a hacer era a lavar O o a barrer. barrer. Me ponía a barrer, como allá tenían el grande del patio. Ah, yo mejor me ponía a barrer. ¿Qué? Decía yo no me duermo, decía, porque más se me va a pegar la chamarra. Sí, nosotros sí, ya no aguantábamos el sueño, no dormíamos. Ustedes sí se iban. Ajá. Pero Sí. ya ratito otra vez a despertarnos para arreglarnos y ir a Pues por eso estudiar. les digo que más pereza, da mejor quedarse uno ahí a despegarse. Ajá. Ahí se le va el tiempo y la hora uno ya. Pues sí, Ya se le va el sueño más también. mejor, digo yo. Entonces yo voy a ver el panqueque, si no se va a terminar ¿Verdad? chamuscado. Ya empezó a tardar mi mamá y yo sigo con los panqueques, yo no paso de ahí. Ahí ya te gané porque ya hice la torta La y la comida comida y y ahora ahorita ya las estoy echando tortillas. tortillas. Ajá. Ay, no, a mí todavía me falta. Me falta Así, así he hecho las tortillas para para bastimento, ¿verdad? Jason. Pequeñas. Ahora para que las rositas se las hace bien grandes, pero Ah, pero delgadas ajá, también. bien delgaditas, a Bien ver cómo le delgadita. hace ella. Ajá. Hecha Las grandes y ganas de delgadas. Sí, yo no puedo, o sea, es tan grande, ella sí, demasiado grande las hace. Miren, aquí están los panquequitos y ya me van saliendo tres. Tres van Bomba. saliendo. Poco a poco, ahí vamos. Todavía es hora. Todavía, ni se ha despertado él se despierta a las 6, porque a las 6:30 se va entonces. Tiene que. Ah, pero lo tiene que ir a dejar a usted también, ¿verdad? Sí, él primero me va a dejar y de ahí se va. Ajá, y ya después de ir a traerla, si la Rosita la va a traer uno. Porque Jason viene muy tarde. Así es Entonces, como hago día a día, todos los días. aunque no lo crean, pero yo día a día sí lo hago, porque de todos modos, aunque sea por los frijoles, va a ganar mi hijo. Ajá, sí, aunque sea para. Y para su ropita de él y cosas Así así es. que él necesita, ¿verdad? Porque quiera que no, igual él tiene sus gastos
gastos personales que todos tenemos, No, lo que pasa es todos. que él una semana me lo da a mí y una semana lo gasta él, y así siempre. Sí, porque que se va acostumbrando a dar gasto, ¿verdad? Porque Ah, si pues no, sí. cuando tenga mujer no va a querer dar gasto. También, Sí, y como también, ¿verdad? Se gasta y mire, mi mamá madruga y todo eso, entonces, como aquí a la semana le pagan, aunque entonces. sea, como les digo, aunque sea huevitos, frijoles, siempre uno lo tiene que comprar. Ah, sí, nada regalado, entonces sí se gasta más lo de la ropa, ¿verdad? Jabón y todo eso. Ajá. Y tanta cosa, ¿verdad? Poco a poco se va gastando, entonces él sabe que se gasta, él sabe que tiene que darle gasto a mi mamá. Entonces, él así está acostumbrado, ¿verdad? A dar su gasto y así es como lo hace y la semana que le queda a él ya. Como le digo yo también, que compre vitamina y Ajá, desparasitante, eso sí cosas le así. digo yo. Ajá, porque eso necesita también, porque si se No dan pone ganas de a, trabajar. ajá, a trabajar y a trabajar y no se vitamina, se desgasta, entonces sí necesita vitaminar, desparasitarse y todo eso. Y también comprar su ropita cuando necesite, zapatos y luego que, aunque sea algo que vaya ahorrando, ¿verdad? Ya conforme el tiempo ya se va haciendo más y más. Entonces, ahí va él, gracias a Dios, ¿verdad? Que él no tiene ningún vicio y todo eso. Nosotros lo aconsejamos, mi mamá también. Entonces, siempre enseñándole que no tiene que agarrar esos malos caminos, ¿verdad? Porque no es nada bueno, al final termina mal, ¿verdad? Entonces, es mejor que ahí vaya luchando poco a poco él. Como él tanto que su sueño es poner una barbería, que dice que Eso quiere él, pues, va a trabajar y ya al salir, dice, como sale a las 3 de la tarde, ir a cortar pelo, dice. Pero primero Dios, poco a poco, le digo yo que él también vaya ahorrando y en lo que pueda yo lo voy a ayudar también. Para que, como le digo, si él no tiene ningún vicio, yo miro que él está ahorrando, también dan ganas de ayudarle. Ahora, si ah, digamos que pues él se sí, malgasta el dinero, así no va. así como ganas, no dan No ganas de dan ganas de ayudarlo. ayudarlo. Entonces, eso es lo que le digo yo. Mira, échale ganas, seguir trabajando, ahorrar, aunque sea poco a poco. Y así, ya cuando tengas algo de dinero y te falte, pues yo, primero Dios, te echo la mano, le digo yo, y así. Pero gracias a Dios, él, como digo yo, no tiene ningún vicio, está luchando, está trabajando. Y pues entonces ahí primero Dios algún día, ¿verdad? O tal vez el otro año. Tal Este vez lo, primeramente Dios, a ver. ajá, entonces se le pone su barbería. Pero vamos a ver, ahí vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Entonces vamos a dejar por acá este video. Espero que les guste. Tal vez vamos a continuar ahí grabando cuando él se despierte y se aliste y todo, ¿verdad? Porque todavía falta eso. Mi mamá también se tiene que alistar para Sí, irse, todo eso. ajá. Entonces, Pero ya ahorita ya solo puede echar las tortillas y ya. ajá, y echárselos en los comideros, digo, en las cacerolas, le Los decimos nosotros. almuerceros, dicen. Ajá, entonces nos vemos ahí en un siguiente video. Adiós. Adiós.